Jesús cantando una alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Un saludo muy especial a todos ustedes, queridos televidentes del canal arquidiocesano de nuestra Arquidiócesis de Manizales. En este contexto de las fiestas patronales, hoy estamos ya en el último día de esta novena a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Mañana 7 de octubre será la gran fiesta, la gran solemnidad en nuestra Arquidiócesis para celebrar estos 120 años de vida arquidiocesana. Soy el Padre Jorge Efraín Noreña García, párroco de la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Victorias en Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, de donde estamos transmitiendo hoy esta Santa Misa. Acá en nuestra parroquia también estamos celebrando la fiesta a nuestra patrona, que es la Virgen de las Victorias. Hay una relación muy especial entre la Virgen de las Victorias y la Virgen del Rosario, como lo vamos a ver ahora en un momento en la predicación. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Padre, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en la fe, como les decía al inicio de la celebración, estamos en este contexto muy especial de la fiesta patronal de nuestra Arquidiócesis de Manizales, esta fiesta en honor a la Virgen del Rosario, a nivel arquidiocesano, celebrando 120 años de vida arquidiocesana. Pero también acá en nuestra Basílica Menor de Nuestra Señora de las Victorias, también celebrando la fiesta patronal, hoy en este último día. Mañana celebraremos la gran solemnidad en honor a la Santísima Virgen María. También les decía al inicio que la Virgen del Rosario, la Virgen de las Victorias, están muy relacionadas, desde luego. La Santísima Virgen María, bajo estas dos advocaciones, la del Rosario y la de las Victorias. Tenemos que ir un poco a la historia. La ignorancia y la falta de criterio hoy en día se debe a que se ha perdido el sentido histórico de la vida. Por eso muchas veces se hacen juicios desafortunados. En el año 1571 ocurre la batalla naval de Lepanto. Lepanto, allá en Grecia, en el golfo llamado Petra. Ocurre esta batalla entre Oriente y Occidente, una batalla que definiría el futuro cristiano de Europa, un enfrentamiento tremendo entre los otomanos y los cristianos, porque el imperio otomano quería conquistar Occidente, Europa, y al darse esta tremenda batalla, los cristianos tenían gran desventaja y sobre todo la más grande desventaja venía del viento. Como era una batalla naval, el viento estaba en contra de los cristianos, favoreciendo a los otomanos. Humanamente, esa batalla estaba perdida. Pero el Papa Pío V invitó a los cristianos a rezar el Santo Rosario, a ofrecer el Santo Rosario, para que por la intercesión de la Santísima Virgen María pudiesen vencer en aquella batalla y Europa pudiera seguir siendo cristiano. Y milagrosamente, porque como ya les decía, la desventaja estaba toda para los cristianos, pero milagrosamente el viento comienza a soplar en dirección de tal manera que favorecía a los cristianos. Y sencillamente, milagrosamente, vencen en aquella batalla, obtienen la victoria. Por eso le agradecen a la Santísima Virgen María aquella victoria. Llaman desde ese momento a María, auxilio de los cristianos, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Victoria. Y es el Papa Pío X quien declara esa fiesta para el 7 de octubre, en honor a la Virgen del Rosario, en honor a la Virgen de las Victorias. De esta manera nos ubicamos en ese contexto histórico y descubrimos por qué la relación entre la Virgen del Rosario y la Virgen de las Victorias. Históricamente recordamos, tal vez esto haya sido una cuestión más política, pero ese acontecimiento histórico nos ilumina para experimentar hoy también la batalla de Lepanto. Nosotros cada día estamos experimentando la batalla de Lepanto. Vámonos a la carta a los Efesios, en el capítulo 6, cuando dice San Pablo que nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso. Hoy nuestra lucha no es contra los otomanos. Hoy nuestra lucha sencillamente se da contra los que dominan este mundo. Hoy la fe tiene grandes enemigos, nuestra iglesia tiene grandes enemigos, y hoy los medios de comunicación, muchos gobiernos, muchos legisladores que quieren precisamente legislar en contra de la familia, en contra de la vida, en contra de la dignidad misma de la persona humana. Hoy más que nunca, nos dice San Pablo, tenemos que revestirnos de las armas que nos ofrece Dios para poder resistir al diablo, para poder resistir al mal. Y las armas, dice San Pablo, son la verdad, son la rectitud, una vida íntegra, una vida coherente. Y el Santo Rosario, como bien lo sabemos y lo hemos experimentado seguramente, es un arma poderosísima contra el mal, contra las acechanzas y las fuerzas de Satanás. El Santo Rosario, muchos lo llaman la síntesis más sencilla pero más completa del Evangelio, porque en el Santo Rosario encontramos el misterio de nuestra fe. Allí aparece la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También muchos han llamado el Santo Rosario como el Evangelio de los pobres. Cualquier persona, por muy humilde que sea, por muy sencilla que sea, tiene fácil acceso al Santo Rosario, y confiando en que Él es arma poderosa para vencer el mal a fuerza del bien, para alejar de nosotros las acechanzas del demonio. Y aunque los vientos de las persecuciones de hoy, aunque los vientos contrarios a las fuerzas de las tinieblas de la actualidad estén ahí al frente nuestro, el Santo Rosario y la intercesión de María Santísima nos ayudarán a vencer el mal. Hoy vamos a pedirle al Señor, por intercesión de María Santísima, la Virgen del Rosario, que bendiga nuestra iglesia particular de Manizales, que como regalo en estos 120 años de vida arquidiocesana que celebraremos mañana de manera solemne, nos regale un nuevo arzobispo. Estamos como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos esa cabeza visible para nuestra iglesia de Manizales. También, de manera particular, pido la intercesión de la Virgen de las Victorias, patrona de esta parroquia, que cumple ya 175 años de vida. Esta basílica, 16 años de haber sido consagrada como tal. Pido también para que la intercesión de la Virgen de las Victorias nos traiga gran bendición a nuestra comunidad cristiana, a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros campesinos y comerciantes, a nuestros enfermos, a nuestros hermanos privados de la libertad, a todos los que hacemos parte de esta comunidad cristiana de Nuestra Señora de las Victorias. Que la Santísima Virgen María interceda para que todos ustedes, los que celebran conmigo esta Eucaristía, desde sus hogares, desde muchas partes de Colombia y del mundo, también podamos ser vencedores en esta batalla contra el mal, una guerra que durará toda nuestra vida, pero que por la gracia de Dios y por la intercesión de María Santísima lograremos salir victoriosos ante las acechanzas del maligno. Amén. Los invito para que hagamos oración a Nuestra Señora de las Victorias hoy en este último día de la fiesta patronal. Virgen María, Señora de las Victorias, te doy gracias porque siempre velas por los hijos de este pueblo con ternura materna. Acoge bajo tu amparo a los pastores de esta comunidad. Fortalece a los evangelizadores y a los catequistas. Haz que en los hogares de Santa Rosa de Cabal siempre reine el amor y la felicidad. Protege a los niños y líbralos de todo mal. Despierta en los jóvenes la ilusión de construir un mundo mejor. Atiende las súplicas de los ancianos, consuela a los enfermos y a los tristes. Bendice a los necesitados, a los secuestrados, a los encarcelados y a los que tienen lejos a sus seres queridos. Inspira en todas las personas sentimientos de paz y concordia. Ayuda a las personas que ostentan responsabilidades públicas. Alegra el corazón a los que han puesto su confianza en Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, a quien sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor, queremos cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Oremos, hermanos y hermanas, para que trayendo a este altar las alegrías y los sufrimientos de cada día, así nos dispongamos a ofrecer este sacrificio que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de sus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Padre, que tú mismo nos dispongas para celebrar dignamente este sacrificio, y por la meditación de los misterios de tu unigénito, concédenos ser dignos de alcanzar sus promesas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, siempre Virgen, Nuestra Señora del Rosario, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, de Nuestra Señora la Virgen de las Victorias, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia arquidiocesana que peregrina en Manizales, de nuestra comunidad cristiana, de Nuestra Señora de las Victorias acá en Santa Rosa de Cabal, donde transmitimos esta Eucaristía, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, cantemos juntos como el Señor nos ha enseñado. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, démonos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Demos gracias a Dios. Oremos. Te rogamos, Padre, que cuantos hemos anunciado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos participar en el gozo de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, un agradecimiento muy especial al equipo de comunicaciones del canal YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, que ha venido hasta acá, hasta Santa Rosa de Cabal, hasta nuestra Basílica Menor, para transmitir esta Eucaristía hoy en el último día de la novena a la Virgen del Rosario, a la Virgen de las Victorias. Mañana estaremos todos unidos como arquidiócesis para celebrar esta gran fiesta, estos 120 años de vida arquidiocesana en torno a nuestra querida patrona, la Virgen del Rosario. Que todos, con el rezo del Santo Rosario, podamos obtener la victoria sobre el mal. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano, por el fruto bendito del seno de la Virgen María, les colme de sus bendiciones. Amén. Que les acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la presencia del Señor y la protección de la Santísima Virgen María, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, solo un momento todos los días. Necesito de tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.